Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. Hasta el último minuto. bajo el rugido de la multitud. Jaque, un jugador de fútbol americano. Lucha incansablemente en los momentos finales del partido. Su cuerpo salpicado de barro, su casco abollado. Pero su determinación inquebrantable. En las gradas. Su hermana sea observa con una mezcla de orgullo y temor. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras Jake se abre paso entre los defensores rivales. Cada movimiento, cada tackle, es un recordatorio del sacrificio y la tenacidad de su hermano. Vamos, Jake, grita Sarah. Su voz apenas un susurro en el estruendo del estadio. Puedes hacerlo. Jack escucha el débil sonido de su voz y siente un destello de fuerza. Con un último impulso, supera la línea de gol. Asegurando la victoria para su equipo. Mientras sus compañeros celebran. Jaque se toma un momento para mirar a las gradas. Ve a Sarah, su sonrisa radiante iluminando el estadio. En ese instante, se da cuenta de que la verdadera victoria no está solo en el marcador, sino en el vínculo irrompible que comparte con su hermana. Moraleja. El apoyo incondicional de los seres queridos puede infundir fuerza incluso en los momentos más desafiantes. Now, let's go over the vocabulary. Under the roar. Bajo el rugido. Splatters with. Salpica con. Fights tirelessly. Lucha incansablemente. Pushed past. Pasado empujado. Ensures victory. Asegura la victoria. Roar. Rugido. Splats. Símbolos. Stands. Se encuentra. Shouts. Gritos. Hears. Escucha. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. Hasta el último minuto. Bajo el rugido de la multitud. Jaque, un jugador de fútbol americano, lucha incansablemente en los momentos finales del partido. Su cuerpo salpicado de barro, su casco abollado. Pero su determinación inquebrantable. En las gradas. Su hermana Sea observa con una mezcla de orgullo y temor. Sus ojos se llenan de lágrimas mientras Jake se abre paso entre los defensores rivales. Cada movimiento, cada tackle, es un recordatorio del sacrificio y la tenacidad de su hermano. Vamos, Jake, grita Sea. Su voz apenas un susurro en el estruendo del estadio. Puedes hacerlo. Jack escucha el débil sonido de su voz y siente un destello de fuerza. Con un último impulso, supera la línea de gol. Asegurando la victoria para su equipo. Mientras sus compañeros celebran. Jaque se toma un momento para mirar a las gradas. Ve a Sara, su sonrisa radiante iluminando el estadio. En ese instante, se da cuenta de que la verdadera victoria no está solo en el marcador, sino en el vínculo irrompible que comparte con su hermana. Moraleja. El apoyo incondicional de los seres queridos puede infundir fuerza incluso en los momentos más desafiantes. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.